Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. Vamos a anticipar todos los detalles de la segunda fiesta del Mbaipur que se va a realizar en El Sombrero. Una invitación para disfrutar en familia de nuestras tradiciones, de nuestros sabores con payé y también de una fiesta que se viene atrasando hace mucho tiempo, se viene postergando. Estoy hablando de la fiesta del estudiante todo este fin de semana, así que ya vamos a estar hablando con el intendente, el flamante intendente electo del Sombrero, que nos va a invitar a todos los detalles. ¿Qué más? Vamos a hablar de salud. Vamos a estar con la doctora Josefina Gallino Yancy. Vamos a hablar de miopatías. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este enunciado? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son las características? ¿Y cómo mejoramos, como siempre les digo, la calidad de vida de los pacientes? ¿Qué más? Comenzamos el programa ya mismo y lo hacemos como cada lunes con nuestro toque de espiritualidad a cargo del doctor Gumersindo Meiriño Fernández. Esta es la semilla de la semana. Esta es la semilla de la semana desde el café de Elephant House en Edimburgo, Escocia. ¿Por qué compartimos con ustedes las imágenes de este café llamado The Elephant House, en pleno corazón de Edimburgo, Escocia? Porque aquí se empezó a escribir Harry Potter. La autora venía muchos días con un café y se pasaba aquí horas y horas y horas escribiendo. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué siempre en la misma cafetería? ¿Por qué siempre rodeado de un cementerio que está a las espaldas de este hotel y de todos los monumentos importantes de esta ciudad? Necesitamos un lugar para inspirarnos. Es verdad, creo que casi todos pueden sentirlo, cómo buscamos los lugares donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien. Y en ese lugar hay como una conexión, una sintonía especial. Busca ese lugar en tu vida. ¿Dónde te sientes bien? ¿Dónde tienes paz? ¿Dónde habita tu corazón y tu cuerpo físico y está más cómodo para recibir la iluminación? Que muchas veces procede, muchas veces no, siempre procede de la vida espiritual y del mundo que está más allá de los sentidos. Aquí se escribió uno de los libros más exitosos de los últimos años, que ha creado y ha inspirado también ideas y formas de pensar distintas en nuestra cultura. Por algo fue. Desde Tedenfran House, en pleno corazón de Edimburgo, saludos y bendiciones para todo el mundo. Recibe la semilla de la semana en tu corazón, riégala, cuídala, protégela y dará fruto. Fruto abundante, que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Muy contento de poder recibirlo a este verdadero embajador de lo que es corriente, de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestros valores. Refleja con las manos lo que dicta el corazón. Qué manera más linda de poder expresar lo que es Corrientes y de poder hacerlo en Buenos Aires y en otros lugares del mundo. Llevar esto, que bueno, ustedes pueden apreciar también a través de la cámara que son sus pinturas, expresiones gauchescas, expresiones de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, de lo que es Corrientes. Y este noble gesto que no solamente habla de la calidad del artista, sino también de la calidad de persona. Haber donado una pintura para que los fondos que se logren a través de eso se destinen a los hermanos inundados. Así que no solamente estamos en presencia de un buen artista con una calidad extraordinaria en sus manos, sino también en su corazón. Así que bienvenido, agradecido y por supuesto reconfortado por la presencia de tanta gente que hoy viene también a acompañar al artista. Una nueva muestra, volvemos a abrir las puertas del Salón de los Pasos Perdidos, esta vez recibiendo un gran artista que él nos trae aquí su obra, que de costumbrismo, en este caso toda la correntinidad nuestra. La verdad que es un placer recibir a este artista como es Julio Parada Schaefer en esta gran casa como es el Palacio de la Legislatura de Corrientes. Sí, presentando una obra que lleva por título La Tempestad del Agua, tema muy triste, pero bueno, hay que plasmarlo de alguna manera y llevarlo para adelante.
Hemos estado coordinando con el ciclo de cultura del Senado, con Natalia y con el señor vicegobernador, con Gustavo Canteros y todo su equipo han colaborado para que pudiésemos montar esta muestra y mostrar un poco lo que hago yo desde Buenos Aires. Pues la realidad es que esto no se pinta acá en vivo. Básicamente no pinto en vivo, no pinto con fotografía, pinto desde el alma, pinto desde el recuerdo. Un montón de gente que me mandó fotos, pero yo les digo, muchachos, está todo muy lindo, pero yo no sé copiar. Entonces, pero la foto me sirve para después imaginar lo que yo quiero hacer. Y donde la RAS, bueno, consulté la foto. Así que bueno, decidí traer 6-7 obras de agua y traje otras un poquito más alegres, porque si entras a ver agua salí llorando, entonces preferí traer algunas otras cosas. Vengo también con la intención ya tomada de donar una obra para el honorable, o sea, para el Senado, para que hacer un beneficio y destinarlo a los inundados. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir.
4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. ¿Sabías que tomarse selfies ayuda a adelgazar? Conforme se han popularizado más en las redes sociales, las selfies son utilizadas por los usuarios para llamar la atención de otras personas, levantar la autoestima, presumir logros y momentos o simplemente por diversión. Pero según un estudio de las universidades de Elche y de Alicante, dice que el simple gesto de hacerse una selfie adelgaza. El estudio denominado Aplicación de un nuevo enfoque terapéutico para el tratamiento de la obesidad determinó que el 77% de las personas que se tomaban fotografías de su cuerpo cada semana y las compartían lograron perder peso en 16 semanas. Además, el 88% de los que se sometieron al estudio mejoraron su imagen. Los datos recogidos por la investigación corresponden a la consulta de una clínica de nutrición en Barranquilla, Colombia. Según se explicó, cada semana los pacientes se tomaron fotografías. La motivación más alta se logró a medida de que las imágenes mostraban cómo disminuía el tamaño de su cintura. La clave estuvo en la primera consulta médica. Cada paciente se tomó una fotografía propia. Cuando veían la foto y cómo mejoraba esa imagen, es cuando más se motivaban a adelgazar. No se cansaban, bajaban de peso, apuntó uno de los médicos. Así que mientras estés a dieta, procura tomarte muchas selfies. ¿Lo sabías? Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop.
RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. En un par de eventos importantes en El Sombrero. Sí, por supuesto, el próximo 24 y 25 de noviembre estamos con la fiesta de los estudiantes y con la fiesta de la Embecuile Tradición. El 24 arrancamos con el evento de los jóvenes, donde con la elección de reina, la premiación a jóvenes destacados del año, grupos de música, juegos, entretenimientos, como también como anticipando también la fiesta más importante que nosotros tenemos, que es el Embaipuila Tradición, donde ya hay una carga de múltiples actividades, desde el concurso de gastronomía, el concurso del Embaipú, la elección de reinas, los desfiles de las agrupaciones tradicionales gauchescas y el Festival Chamamecero, todo en un marco con la presencia de muchos artesanos, de muchos productores, de entretenimiento para los chicos, de buenos servicios. Así que un evento el viernes para la juventud y el sábado para toda la familia. Así que un evento que son dos eventos muy importantes para nosotros y que venimos posicionando en el calendario turístico de la provincia. En este año con una nueva impronta, también como cada año vamos tratando de superar los objetivos y estamos trabajando de forma sostenida como para poder superar lo que fue el año pasado y la edición anterior, ¿no? Dos eventos que congregan a la familia. Dos eventos que apuntan netamente a la familia. En uno el protagonista es el joven y su familia y en el otro es la gastronomía, la familia, el productor, el cocinero, el artesano, el vecino y el visitante. Entonces, y por supuesto, cuando hablamos de tradición, hablamos de los usos y costumbres. Nosotros somos un municipio orgullosamente rural y donde ese día las destrezas, el mejor montado, el mejor apero, se presentan una cantidad de hechos cotidianos que los demuestran durante ese día. Eso es lo que se hace durante todo el año y ese día se engalanan o nos engalanamos para mostrar lo mejor de nuestro campo, lo mejor de nuestra destreza rural, lo mejor de nuestra actividad rural. Un evento netamente gratuito.
Eso es importante destacar, tanto la estudiantina, que es un evento gratuito, es sin alcohol, pero es entrada gratis. Y lo que es el 25 también del Mapuche de Ediciones, entrada, tanto la inscripción a los participantes como la entrada también es libre y gratuita. Ahí apelamos mucho a que el público es netamente familiar, donde uno ve una escenografía de mucha familia, de mucho compartir, de grupos grandes. Y bueno, dentro de ese marco es donde pretendemos que se desarrolle el evento, que sin lugar a dudas así va a ser. Viendo desfilar agrupaciones gauchescas, viendo desfilar a las candidatas a reina, viendo cómo el concurso va tomando forma a partir de las 8 de la noche hasta las 10, que es la bajada de olla, por supuesto un nutrido escenario con desfiles de muchos artistas y de muchas escuelas de danza también. Eso le da un marco muy importante, muy lindo, pero como vos decías, un marco muy, muy familiar. Un evento que se enmarca dentro del calendario turístico de la provincia con los sabores con Payé. Sí, nosotros queremos seguir siendo protagonistas y formar parte del calendario turístico de la provincia cada vez de una forma más sostenida, más intensa, con mayor proyección. Así que ese es el objetivo, no solo para la localidad del Sombrero, sino también aportarle al calendario de la provincia una excusa más para que nos visiten. Que visiten la provincia, que visiten el Sombrero y, por supuesto, después, con todo el calendario, nos vamos a sumar el calendario de verano de la provincia con varias actividades, pero en este caso el 24 y el 25 tenemos un encuentro con la juventud y con la familia y con la tradición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.provisoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Provisora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Thank you.
más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Ya les voy a dar la bienvenida a nuestra especialista en reumatología. Estoy hablando de la doctora Josefina Gallino Yancy. Josefina, bienvenida como siempre. Gracias, Miriam. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de miopatías? Mira, cuando hablamos de miopatías, hablamos de enfermedades inflamatorias del músculo de características autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que hay, digamos, las células encargadas de la inmunidad del cuerpo de defendernos empiezan a atacar el propio músculo o los vasos sanguíneos que irrigan a ese músculo. Lo que se caracteriza, digamos, es que el paciente comienza con debilidad muscular, ¿sí? Empieza a no tener fuerza, tener fuerza, pero la fuerza está concentrada sobre todo en lo que es la parte de hombros y la parte de lo que es, digamos, la pelvis, la cadera y la parte de los muslos. O sea, al paciente le cuesta levantarse, por ejemplo, de una silla o levantar los brazos. Comienza con eso. Esta debilidad muscular es indolora, o sea, al paciente no le duele, pero va notando esa falta de fuerza cuando quiere hacer las cosas de todos los días, por ejemplo, peinarse o levantarse. Claro, como que no puede manejarse libremente. Claro, porque no puede levantar, por ejemplo, lo que es los hombros ni lo que es la parte de las caderas. Ahora, ¿esto es gradual o es repentino y de golpe lo sentimos? En la mayoría de los casos es algo gradual, ¿sí? Se va dando de a poco. Y se da sobre todo en personas en la edad media de la vida, ¿sí? 30, 40, 50 años, aunque hay casos pediátricos que nosotros llamamos lo que son miopatías juveniles. Perfecto. Cuando hablamos de miopatía estamos hablando de varias enfermedades que todas se caracterizan por esta debilidad muscular que te estaba nombrando. Tenemos las más conocidas, digamos, son la polimiositis y la dermatomiositis, que en sí son muy parecidas. La diferencia es que la dermatomiositis también afecta a piel, o sea, uno tiene una coloración como violácea en lo que son los párpados y en lo que son los nudillos sobre todo. Pero la característica de la debilidad muscular es muy parecida en ambos casos. ¿Y ese es el primer llamado de atención? Es el primer llamado de atención en la mayoría de los casos, sí. Y afecta, como la mayoría de las enfermedades reumatológicas, más a las mujeres que a los hombres. Ahora, doctora, al ser una enfermedad autoinmune, que estamos viendo muchas patologías que tienen esta misma raíz, ¿verdad? Sí. ¿Tienen un tratamiento? ¿Son curables o no? Son enfermedades que se pueden controlar, ¿sí? Son todas enfermedades crónicas, o sea, uno nunca se cura de la enfermedad, sí la puede controlar y lo que nosotros decimos la puede dormir, o sea, puede hacer que la enfermedad se duerma con el tratamiento adecuado. Perfecto. Lo que pasa es que lo que yo siempre le digo a los pacientes es que la enfermedad siempre está. Uno la puede dormir, pero la enfermedad siempre está, entonces uno tiene que, digamos, hacer bien el tratamiento, cosa de poder controlarla. Bien. ¿Por qué? Porque si bien yo te contaba que, por ejemplo, te afecta más que nada lo que es la parte de hombros y la parte de caderas, librada su evolución afecta a otros músculos, como por ejemplo lo que es el esófago, provocando dificultad para tragar, por ejemplo, o los músculos respiratorios, entonces dificultad para respirar si uno la deja, digamos, a su libre evolución. Por eso, frente a la debilidad muscular, uno tiene que consultar, porque lo hay más varias rápido causas, posible. Pero como para llegar al diagnóstico lo más tempranamente posible. Ahora, doctora, siempre en todas estas patologías vemos que hay un componente farmacológico para mejorar la calidad de vida y un componente de voluntad o lo que puede hacer el paciente para tratar de estar mejor. En esta ocasión, ¿existen estas dos posibilidades? Exactamente, porque
Si bien cuando el paciente está, digamos, con un, nosotros lo llamamos brote de la enfermedad, que es cuando la enfermedad está, digamos, más sintomática, el paciente está con que no puede levantarse o eso, uno ahí hace el tratamiento farmacológico. Una vez que con el tratamiento farmacológico lo controla, inmediatamente el paciente tiene que empezar con rehabilitación, con kinesiología, con actividad física. ¿Por qué? Porque si el paciente, digamos, queda en la cama, los músculos se atrofian y después es mucho más difícil lograr que ese músculo pueda ejercer la función a la que estaba destinado. O sea que en realidad en esta enfermedad es súper importante hacer la rehabilitación adecuada para que los músculos puedan volver a cumplir su función. Es el componente de voluntad, como decimos. Es el componente de voluntad, exactamente. Sí o sí. Sí o sí. Es el tratar y el querer estar mejor. Claro. Pese a lo que uno está sufriendo. Exactamente. Esto aparece, como decíamos, en la etapa media de la vida. Sí. Anteriormente no hay síntomas, no hay nada que nos pueda decir, bueno, nosotros podemos llegar a padecer no, esto. No, no, no hay ningún... Sí, o sea, sí familiares, personas que tuvieron familiares, tienen más predisposición por una cuestión genética, pero no, no quiere decir que uno con un examen de sangre, por ejemplo, haciéndose antes, va a saber si lo tiene o no lo tiene, sino que con los síntomas uno ahí recién hace el diagnóstico adecuado. Ahora, como siempre, nosotros podemos prevenir un montón de enfermedades teniendo actividad física, realizando actividad física, comprometiéndonos con nuestro cuerpo, ¿no? Sí, así es. Si bien no nos vamos a, si estamos predispuestos, no vamos a zafar, pero por lo menos nuestra respuesta va a ser mucho mejor, ¿no? Claro, porque digamos después también la respuesta a la rehabilitación va a ser mejor. Ahí cuando está. Uno tiene, digamos, ya realizó actividad física antes, digamos, si bien durante el brote de la enfermedad ahí no lo va a poder hacer, después para la rehabilitación, en una persona, digamos, que no fue sedentaria, por ahí es un poco más fácil o tiene una respuesta un poquito más rápida. Perfecto. Pero si se trata tempranamente con el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, la enfermedad se puede controlar. Hay casos también en chicos chiquitos, 5 o 6 años, que también se, digamos, se controla la enfermedad, se la puede controlar, se la trata y también requiere de la rehabilitación, digamos, adecuada. Lo que tienen estas enfermedades del músculo es que por ahí se pueden superponer a otra enfermedad reumatológica, como por ejemplo la artritis reumatoidea o al lupus. Entonces ahí nosotros estamos hablando de, nosotros les llamamos eso síndrome de superposición, cuando tenemos varias enfermedades reumatológicas en una misma persona. Entonces, por ahí uno, si por ejemplo tiene, digamos, artritis reumatoidea, por ejemplo, puede tener esta enfermedad, como al revés, digamos, también uno que tenga una miopatía puede llegar a desarrollar esta enfermedad, porque como decías vos recién, todas son autoinmunes, o sea que hay un componente de la inmunidad que está funcionando mal. Ahora, doctora, si empezamos con los primeros síntomas, por ejemplo, que te cuesta levantarte o que no puedes manejar bien los hombros y de golpe perdiste fuerza, ¿se puede confundir con otras patologías también? Sí. ¿Cómo hacemos para identificar lo que tenemos? Sí, en realidad se puede confundir con otras patologías porque hay muchas enfermedades que dan este dolor muscular, pero uno, digamos, cuando concurre al médico con análisis de sangre, uno puede saber frente a qué está. Lo mismo, en algunos casos se usa la resonancia magnética porque la resonancia magnética puede ver la inflamación del músculo. Perfecto. Y también se usan otros estudios como, por ejemplo, el electromiograma, ¿sí? Que ve si funcionan los nervios, o sea, cómo funcionan los nervios. Entonces uno con todas esas cositas va armando, digamos, el cuadro para ver, digamos, ante qué enfermedad estamos, porque cada una tiene su tratamiento que es distinto. Ahora, puede ser, la última pregunta que me surge, ¿no? Es, ¿puede ser un síntoma eventual? ¿Puede ser que en un momento nos sintamos con menos fuerza porque o realizamos un esfuerzo previo o no dormimos bien y desaparezca no, sin problema? Claro, ¿o sí o sí está ligado? Sí o sí, el paciente que tiene estas enfermedades va a empezar a sentir debilidad muscular, pero esa debilidad va a ser progresiva, o sea, no es que tiene un día y al otro día calma y después dentro de 3 meses vuelve a aparecer, no. Comienza y cada vez va haciendo un poco más la debilidad muscular. O sea que sí o sí el paciente se va a dar cuenta que hay algo que está cambiando y hay algo que no está funcionando bien. Exactamente, sí. Perfecto. Así es. Porque por ahí uno, como vos decís, duerme mal, se levanta mal, o sea, no es así el síntoma, digamos. Es como para que la gente lo pueda identificar en su casa. Claro, y no se asuste tampoco. O sea, por ahí uno sí...
La debilidad muscular es progresiva, o sea, empieza hoy con un poco de debilidad y con el correr de los meses eso va aumentando, con el correr de los días y de las semanas va aumentando. Perfecto. Si es algo que apareció una vez, desaparece, aparece en 3 semanas, desaparece, aparece a los 2 meses, es difícil que sea eso, o sea, habría que buscar otra causa, es difícil que sea este tipo de enfermedades. Perfecto. ¿Qué le gustaría decirle a la señora y al señor que nos está viendo? Como siempre, que ante cualquier, digamos, duda o algo, que consulte a un profesional, porque todas las enfermedades reumatológicas son tratables, no son curables, pero son tratables y uno puede llevar a cabo una vida completamente normal con el tratamiento temprano y oportuno. Perfecto. ¿Dónde la encontramos, doctora? En Belgrano 1738 y el teléfono es 0379-154-2232-19. Un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias, Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-777-7763. M. Estás protegido. Estás feliz.
más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Seguimos en el programa y ya les presento a nuestra asesora de imagen. Hoy vamos a hablar de producción de moda. Ya está con nosotros Dan Silvero. Hola, Dan. Hola, ese amarillo divino, me encantó. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Este es otro de los tonos que viene con todo. Sí, sí, sí. Otro de los tonos que viene con todo, que se usa un montón y hay que animarse. Porque muchas personas no se animan porque creen que es muy vibrante, es un tono muy arriba. Sí. Pero si no lo quieren utilizar, como en este caso, en un vestido, lo pueden utilizar en una chaqueta, en una blusa, en una remera y pasan más desapercibidas. Pero es un toque. Sí. ¿Es un toque o todo? Sí, como sí, vos total, quieras. Totalmente. ¿Cómo lo combinás? Lo puedes combinar con varios colores. Por ejemplo, el amarillo con el azul se viene muchísimo. El amarillo con el fucsia también. El amarillo con el negro también. Y el amarillo con el blanco. Mucho, mucho, mucho se vienen esos tonos que antes eran imposibles. ¿Te acordás? Exactamente. Ahora, el amarillo y el negro era taxi. O el azul. Sí. Boca. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ahora, viene mucho, con mucha fuerza ese color. Y lo pueden utilizar ¿todas las pieles? Todas las pieles, todas, porque hay aparte diferentes intensidades en amarillo, entonces lo pueden utilizar. Lo que pasa es que deben animarse y salir de la zona de confort, de estar siempre, como uno dice, no, ya estoy acostumbrada a este color, no me muevo de acá, me queda bien, saben que le sienta muy bien a la piel y no se animan. Yo les recomiendo que se animen a utilizar estos colores. Ahora, blanco para verano es lo más. Como siempre, el blanco se viene con todo, como siempre. ¿Alguna textura en particular? No, en realidad, mira, ahora se volvió en esta temporada el lino. Yo amo el lino. Sí, es lindo. Pero ¿sabés cuál es el único tema del lino en los pantalones? Se arruga. Se arruga y se nota mucho en los pliegues. Pero en una chaqueta, en una blusa, en un vestido, cambia. Así que ahí sí. O sea, que nos tiremos más a chaqueta, blusa, sí, es blanco. Vestido en blanco. Sí, es blanco. Sí, hay unos azules, hay verdes también, que vienen unos pantalones divinos anchos de lino. Ahí sí queda muy bien porque no se nota tanto. Pero en el blanco, el lino, se notan mucho los pliegues. Yo, justo con el tema que vine a traerles hoy, que es producción, en producción no podemos utilizar el blanco y lino, porque si la modelo se mueve o tratamos de registrar como algún movimiento en ella, se nota esos pliegues y no funciona muy bien.
Perfecto. Hablemos de producción de moda. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es producción de moda? Bueno, producción de moda básicamente es vender un producto, ¿sí? Y tengo que contar una historia siempre. Lo que voy a hacer es contar historias, algunas son verdaderas, otras son ficticias, pero lo importante es comunicar desde allí también. Por eso tenemos que tener en cuenta aquellos que trabajamos en producción o aquellos que quieren formarse contratan también productores para realizar algún tipo de publicidad, que tengan en cuenta que hay fotos, por ejemplo en la parte gráfica, hay fotos que dan muy bien para una gráfica, para una revista, por ejemplo, sí, o para un diario, ¿sí? Y hay gráficas que dan muy bien para redes sociales. Son dos cosas diferentes. Hoy por dos lenguajes totalmente distintos. Dos lenguajes totalmente diferentes ahora, ¿sí? Ahora, a partir ya hace 2 años que eso vino cambiando. ¿Qué ha sucedido? Lo que sucede es que en la gráfica vos mostrás fotos más estáticas, ¿sí? Solamente estás comunicando a el producto en sí. Sí. Sin embargo, en redes, lo que busca el consumidor es que seas parte de su vida, que cuentes la experiencia que tiene la marca para comunicar. Entonces, las fotos tienen que ser más en movimiento, el fashion films viene muchísimo, que es esto de por ejemplo, vos si interpretás una marca, sí, y hay muchas marcas que tienen ya en su perfil, vienen con videitos, ya no son fotos estáticas. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te está contando la marca, que es innovación. También lo que cuenta es que vivas esa experiencia, es como que el aquí y ahora estoy con vos. Esa además es como que la gente tiene esas ganas de ver cómo es una producción de moda, cuánta, sí, gente trabaja, cómo se arma, y uno siempre lo piensa como que es Buenos Aires únicamente. No, y sin embargo, nada, se lo puede hacer aquí. Para nada se puede hacer aquí. Hay varias locaciones. El único punto que hablo siempre con los fotógrafos es que traten de no tener siempre todos la misma toma en la misma locación y todos hacen exactamente la misma foto. Entonces no se interpreta de qué marca estamos hablando, porque todas son iguales. Son iguales. Por ejemplo, se utiliza X hotel, se pone de moda y vamos todos al mismo espacio, vamos todos al mismo sillón. Sin embargo, ahí hay que utilizar mucho la creatividad. Perfecto. Y trabajar en conjunto. 4 partes que son fundamentales. El fotógrafo, que es el que va a poner como su ojo más, más clínico, más visual, va a poner sobre, va a interpretar lo que la productora le dice. Perfecto. Pero los dos tienen que trabajar en conjunto. El productor tiene que ser el director de esta orquesta, pero el fotógrafo tiene que implementar Tienen que trabajar juntos. Siempre, y a veces eso tampoco se comprende y es importante, por eso hay que estudiarlo, por supuesto, pero es importante que comprendan que todos somos un equipo de trabajo. Bien. El productor, también hay que escuchar mucho a la maquilladora, a la estilista, a la vestuarista, hay que interpretar también lo que quiere la marca, qué colores necesita utilizar, cómo ver los contrastes, para eso se estudia paleta de colores. Es bastante intenso, pero es muy bueno y aparte es un viaje de ida. No volvés más. No volvés más porque es apasionante. Ahora, en tu instituto se da producción de moda. Sí, damos producción de moda, damos producción de desfile, que es lo que amo hacer, y eso ya es parte mía, digamos, elijo porque me encanta, pero acá todavía no se ve mucho. Producción de desfile y producción gráfica, que es lo que también tenemos que trabajar, porque hoy las marcas nos piden eso. Pero en producción de desfile también es cómo armamos un desfile desde el minuto cero. Bien. Cómo diagramamos las pasadas, cómo diagramamos también a las modelos, qué tipo de numeración va a tener, las prendas hay que cuidarlas, hay que firmar un contrato con cada empresa, porque imagínate que nos está prestando su mercadería de venta. Su mercadería, su trabajo y su inversión. Entonces hay que cuidarlos. Antes también nos contaban mucho acá que por ahí no se cuidaban mucho las prendas y las marcas dejaron de confiar en esto de armar desfiles. Ajá. Y bueno,
trajimos esta propuesta nueva de darnos la responsabilidad de firmar todo, llegar a un acuerdo y desde ahí, bueno, trabajamos con ellos. Así que es muy bueno y hay que tomarlo siempre con responsabilidad. Vamos a mostrar una producción de moda. Sí, ¿te parece? Vamos a armar una producción y la vamos a mostrar. Sí, vamos a mostrar. Se viene también un gran desfile que ya lo vamos a estar... Vamos a dar un detallecito para que la gente se vaya preparando. Un detallecito es el tercer Fashion Real Experience que hacemos aquí en Corrientes. Son stands, son todo lo que tenga que ver con charlas de emprendimiento de moda. Y ahí viene Nati Sal para acompañarnos y el gran cierre con Benito Fernández. ¡Qué maravilla! ¿Esto es el...? El 10 de diciembre. Nada, nos falta nada. Y lo más importante es que lo hacemos en un club, porque bien. Ahí también es algo bien, bien salido como de la galera. Estamos buscando ideas geniales e innovadoras. Sí, porque eso es lo que comunica nuestra marca, así que eso es lo que queremos brindarle a todos los que nos siguen, nos apoyan y bueno, y que les gusta algo diferente. ¿Cómo hace la gente para comunicarse contigo? Bueno, tiene que ingresar a las páginas. Dan Silvero es mi Facebook personal y Atelier Imagen es mi fanpage, así que por allí se pueden comunicar. Y después Instagram, estamos siempre DaniaSil40, ahí estamos contando todo lo que hacemos en asesoramiento de imagen. Muchísimas gracias, Dan, por favor, como siempre. Mucho que pensar, ¿no? Qué lindo hacer una producción de moda. Ya se los vamos a mostrar y van a ser partícipes ustedes también. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta mañana, Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y hasta entonces. A veces pasa que la nostalgia hace más duras las distancias, que las ausencias nos reviven los fantasmas, que los tropiezos nos cuestionan el porqué. A veces pasa que en el destierro nuestro pueblo es una lanza y uno abre el pecho y con orgullo lo declara, sintiendo adentro que ya es tiempo de volver. Volver, cerrar los ojos y ser niños otra vez. Y tu fe, volver para sentirse vivo, eso es volver. Volver a ese regazo que nos cobijó una vez, a los amores que moldearon nuestro ser. De vez en cuando viene bien siempre volver. A veces pasa que la ciudad nos endurece la mirada y estar tan juntos no nos sirve para nada si vamos muros caminando por ahí. A veces pasa que oigo tu risa como lluvia de mañana y oigo tu voz que me sostiene y me levanta y así mi sueño
recupera al fin su fe. Otra vez sentir tu tierra, tus raíces y tu fe, volver para sentirse vivo, eso es volver. Volver ese regazo que nos cobijó una vez, a los amores que moldearon nuestro ser. De vez en cuando viene bien siempre volver. Que viene bien, de vez en cuando viene bien siempre volver. Que viene bien, de vez en cuando viene bien siempre volver. Que viene. Salió lindo, ¿eh? Ahí tenés. Está bueno.